Houston, Houston. ¿Me escucha, Houston? <laughs> tenemos un problema, tenemos un problema. Venga, vamos a dejar esto por el 12%. ¿Qué tal, sabería ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. De nuevo con vosotros vuestro Linux Tuber. <coughs> Repetimos, vuestro Linux Tuber eh, de habla hispana favorito. Aquí, el menda, Jojo Fernández. Ah, me lo ha dicho yo mismo, eh. <laughs> No tengo abuela. Eh, bueno... Voy a intentar hacer este vídeo lo más corto posible, algo que me es muy difícil, hacer un vídeo corto, corto, como Marianico, el corto, me es muy difícil y no soltar las típicas tontas que yo suelto, evidentemente son bromas. En tono de broma porque quiero hacer un canal, un contenido, digamos, eh, simpático. Eh, yo sé que a mucha gente no le resulto gracioso, no entiendo por qué, no entiendo por qué, si yo nací con la gracia, ¿ole? Por el acento. <laughs> Pero a, a, a hay gente que no le resultó gracioso y bueno, pues que vamos a hacer. La vida así no la he inventado yo. Eh, entonces voy a intentar hacer un vídeo dentro de, de, mi, de mi forma de ser, lo más corto posible. Bueno, estoy en ARC, como estáis viendo, Ars Linux. Es una distribución que todo el mundo conoce. Hace unos minutos, esta misma mañana, éteme aquí, eh, subí un vídeo. Que dije? Me puse Fedora 38 kernel 6.2 en el PC grande, ande no ande, con Intel RCA 770LE y os cuento cositas. Hasta aquí todo correcto. Bien, bien, pero, porque siempre hay un pero. Houston, tenemos un problema. Para que veáis que yo leo los comentarios. Sí, sí, los leo. Os leo. Comunidad. <coughs> Por cierto, mis vídeos son de atribución Creative Commons, eh, licencia eh, Creative Commons, reutilización permitida, es decir, podéis compartirlos con todo el mundo, por favor. <laughs> Venga, aquí el amigo Leo Díaz dice: Hola, ¿qué tal? Ayer está el Fedora 38 al lado de Arlinux y ya no puedo iniciar el segundo. No puede iniciar Arch. Me da un error relacionado con, con la no. Carga de Intel Ucode antes de cargar el kernel y se va a negro, todo al negro, como en... no no es broma, ¿eh? perdona Leo. Fedora ha machacado el grub de arch y no aparecen labios, el labios que yo decía yo en el video anterior. Agradecería alguna posible indicación. Saludos. Y yo le respondo Raudo y Velaz. Y veloz y veloz, como zapatos, zapatos nada ah, Tengo un tractor amarillo. En unos minutos subo un nuevo vídeo con la solución, porque yo me debo a mi comunidad. Y a pesar de haber subido vídeo, voy a subir con un par de horas o tres otro vídeo más. ¿Por qué? Porque vosotros lo habláis y porque Leo tiene un problema. Yo he pasado por ese mismo problema. Como yo he tenido el problema, comparto la solución para que Leo la tenga y todos vosotros ustedes también tengáis la solución. Solución. Solución Dualbot Fedora Arch. ¿Cuál es la solución? Dejar a Arch que mande, que sea Arch quien controle el grupo. ¿Por qué? Porque el grupo de Fedora no es compatible con Arch. Ars es, es ar, eh, hace enredos por así decirlo y pasa lo mismo con manjar o todas derivadas de ar a mí me ha pasado en mis tiempos os acordáis líos de, 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 de antergos de manjar con otros grupos con otras distros entonces la solución sería leo escúchame comprende que es imposible no <laughs> es serio ¿eh? leo para otra vez que nos pase porque a mí me ha pasado por eso digo no digo para otra vez que te pase sino para la otra para otra vez que nos pase Primero se instala Fedora y después se instala Arch para que sea Arch quien controle a Fedora. El grupo de Arch. Pero también hay un pequeño truco para Arch, porque Arch por motivos de seguridad, Arch Linux por motivos de seguridad tampoco deja que agreguemos en su grupo otros sistemas operativos. Ahora voy a explicar el tema, ¿ok? Ok, venga, vamos. Vamos al lío del Montepío. Quizás para allá, micro, leñe, que me lo voy a comer. Un servito, servito. Bueno, partiendo de la base, yo tengo Arch Linux y he puesto Fedora, como leo. Como leo, exactamente igual. Entonces, os explico. Vamos a ver que tengo aquí una carpetica con fotos, porque esto lo podía hacer en vídeo y todo, pero se me iría puh, muy largo y yo que de, de por sí me alargo. He hecho unas foticos. Eh, bueno, yo ya sabéis, hace unos días, hace tres días, lo, montaba, eh, lo mostraba en el vídeo de esta mañana, yo mostraba que, que en la pestaña comunidad que ha estado Fedora Juntar y os enseñaba aquí el grupo de Fedora, veis? Grupo de Fedora, Fedora Linux arriba y eh, Fedora Linux arriba y Arch Linux abajo. Qué pasa? Que cuando yo quiero entrar a Arch desde el grupo Fedora le, me pasa como a Leo. Una vez que tú picas en Arch, en Fedora entras sin problema, pero si quieres entrar a Arch con el kernel que tengas. ¿Qué pasa? Éteme aquí. Pasa esto. Lo que comenta Leo. Error gruz coreta tan 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 tan. intelucode IMG pom 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 no font Pre, press En mi caso no continúa aunque presione mis tecla y la del vecino. No continúa. Botoncico reboot o botoncico apagar, depende de tu máquina de tu PC. Botoncico manual. ok? Ese es el grupo de Fedora. Leo, hasta ahí somos hermanos. Hermanos de error. Entonces, si yo he hecho una búsqueda, porque yo hago búsquedas, incluso cuando me. cuando me cuando me plantean cosas que a mí no me pasa, también busco para los demás, cosa que no hace otra gente. Eso me tenéis que agradecer. ¿Cómo? Eh, viendo el anuncio en mi canal, para mí ¿eh? Bueno, entonces, he llegado al al foro de Fedora de un post del año 2021 que yo amablemente he traducido para todos vosotros donde aquí alguien dice que tiene Fedora con Windows y con ARS y le pasa lo mismo que a nosotros entonces yo amablemente he traducido y el amigo de alto es quien le da la solución aquí estamos no aquí estamos ok tengo un problema con el grupo Pampang, no vamos vale a leerlo si no vamos a ver la solución del amigo de alto dice grupo os Prober, de Fedora no es compatible con Arch. Arch usa múltiples imágenes init initrd que no son compatibles con Group OS Prober de Fedora. El Group de OS Prober de Arch sí es compatible con, con ambos. Sí para Arch, su grupo para ella misma y para, otro, y para otros distros o, o sistemas como por ejemplo Windows. Por lo que debe usar ese grupo o agregar una entrada manual para Arch. Asegúrese de agregar la línea tan 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 tan. Entonces, escúchame, Leo. Escúchame. Escúchame, Leo. Bueno, tú tienes. Bueno, hay una solución para Fedora. Bueno, hay soluciones para Fedora que son muy. No voy a decir rebuscadas porque el Linux. Pero sí hay que liar una cosa que, que, que da miedo. Bueno, aquí en, en el foro del año 2019, una cosa que tienes que. Esto luego, cada vez, cada vez, como cantaba Negro Can, cada vez que te ve, no, cada vez que se actualiza un kernel tienes que liar una zapatiosta del, del copón. Aquí uno más antiguo, Botting Arts and art base de distribuciones en otros grupos, pues, hoy, del 2015, ya, un poco viejo, pero también esto yo lo hacía en, en su momento con Antargo, ¿os acordáis? Con Antargo lo hacía. Pero esto, puh, madre de Dios, esto que estudias tres carreras y para hacer todo esto, no, Leo. Solución rápida, sencilla, te explico. Leo, escúchame, a favor. Bueno, eh, solución, Leo, escúchame. En tu máquina, en tu PC, portátil, lo que tengas, entras a la BIOS, a la BIOS, <laughs> entras a la BIOS y cambias el orden de, eh, de prioridad de buteo. En mi caso, tengo una placa base Asus. Se, hace, se puede hacer o bien de manera gráfica cuando entras a la, a la pantalla principal de, de la BIOS o bien e, entrando en, en opciones avanzadas, lo hace desde el menú correspondiente boot, option, boot Options. Aquí en la ASUS simplemente agarras con el puntero de ratón. Uh, agarras si quieres poner Fedora la primera o si quieres poner Arch, que esta sería esta de arriba donde pone US, es Arch y aquí abajo pone Fedora, Fedora, evidentemente. Tú agarras, lo pones arriba y, y yo con F10 guardo cambios y salgo guardando cambios. Entonces, ¿yo qué, qué, qué hacía antes de aplicar mi solución? Si quería arrancar en ARS, ponía ARS arriba. Si quería arrancar en, en Fedora, ponía Fedora arriba, luego guardaba cambios. Simplemente arrastrar. Ya, ya te digo, en mi placa base Asus, en la tuya busca la equivalencia en boot option. Entonces tú tienes que entrar. Tú tienes que entrar en Arch con este método. Leo, entras en Arch cambiando el orden, eh, la prioridad del orden de boteo de las distros. Eh, pones ARCH arriba, salvas cambios, te entrará directamente a Arch. Una vez que estés en Arch Linux, una vez que estén en Arch Linux, yo ahora mismo la tengo así, Fedora abajo, porque si pongo Fedora arriba no puedo entrar en Arch. ¿okay? Yo tengo ahora mismo Arch Linux arriba. ¿okay? Una vez que tú lo tengas arriba y entres a Arch Linux hacemos lo siguiente lo siguiente ojo cuidado bueno aquí en el archivo group a, además venga vamos venga a ver si venga, a ver si lo digo, si, si lo digo bien. en el archivo en la instalación de de Arch eh, yo, yo lo he hecho con Aristal. en el archivo etc de Foul group que es quien se encarga de todo esto este es el original yo no he tocado ni me he tocado Aquí viene una última parte que eh, OS Prover viene eh, comentado por defecto para que no detecte otros sistemas operativos. Dice AR que por razones de seguridad. Otro sistema operativo, es, eh, es decir, encontrar otros sistemas operativos está desactivado por eh, razones de seguridad. Lea Groot Disable OS Prover para más información. Pam, 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 pam. ¿Qué hay que hacer? Leo. Porque si tú tiras, si tú tiras, regeneras el grupo de ARC con, este, con esta línea comentado, comentada, la de OC te va a pasar lo siguiente. Escúchame, yo, ti, yo regenero el grupo en, en ARC y me pasa lo siguiente, que solamente encuentra a ARC, no encuentra otros sistemas operativos. ¿Por qué tengo esa línea comentada? ¿Cómo se regenera el grupo en ARC? Pues muy fácilmente. No vamos a Arlinux, no la forma más rápida, mira, te vas aquí abajo a, a esta noticia que pone Group Bullader. Copias y pegas, con, esto es con Rod, con sudo, ¿no? copias y pegas, aquí así se regenera en el, el group en, en, en Arch. ¿eh? Si tienes el grupo instalado, ya no hace falta que tires esto, ¿eh? eso no, simplemente es la línea de abajo. Entonces, ojo, cuidado. Primero tenemos que primero tenemos que desactivar ese ese archivito que yo te he dicho antes porque si ahora yo le tiro por ejemplo regenero el gru sin tener eso desactivado aquí tengo vamos a cerrarlo nuevamente me voy a hacer más largo yo quería hacer más corto pero es que lo siento es que no no sé no sé compactar bueno vamos a control vamos a a, a esto si yo le tiro regenero el gru en arch con esa línea comentada con la con la de prover me dice aviso Aviso, ojo, cuidado, OS Proverb no, no ejecuta la de, de, detección de otras particiones bootables, ¿okay? Tende, eh, Otros sistemas no van a ser agregados en, en la configuración del boot. Eh, chequea, checa, revisa, mira, el eh, Group Disable OS Proverb, la documentación, ¿okay? Que esto sirve pues, para agregar en el boot otras entradas eh, wi de otros sistemas, etc. ¿Ok? Eso te va a salir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ETM aquí. Hacemos lo siguiente. Yo voy a usar el editor que yo siempre uso, que es Sudo, Geani. Yo uso Geani, te puede usar nano, puede usar la que quieras. Geani. E ETC. Default. Hostia, me sé la ruta de memoria. Eh, mi contraseña. Taca, 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 taca. Y ahora se me ha abierto en el segundo monitor, pero yo te voy a traer aquí el primer monitor. Y tú ves a, a, abajo, en, el, en lo que enseñé antes, esto está comentado. ¿Comentado qué significa? Una almohadilla por delante. Está así. No, tenemos que quitarle la almohadilla para que detecte a la hora de regenerar el grupo, eh, detecte otros sistemas. Entonces, originalmente está así porque AR lo pone por, sistemas de, por cosas de temas de seguridad. Eh, le quitamos la almohadilla. Guardamos cambios en el editor, en mi caso en y guardo cambios aquí, en la, en la flechita esta, guardar el archivo actual. Guardo cambios, group disable OS prover, igual false, descomentamos, le quitamos la modilla y guardamos cambios, group disable OS prover, false, quitar la modilla. Guardamos cambios, ya podemos salir. Y ahora, ETM aquí es cuando debemos regenerar, regenerar, recoronel, regenerar regenerar el Groove de la siguiente manera. Ok, y teme aquí. Le pongo sudo por delante. Por, por detrás es tontería. <laughs> por, por delante. Eh, sudo, botón, pom, pom. Intros. La primera vez tarda. Tarda, yo diría, un minutillo 50 segundos. Un minutillo tarda. Lo dejas, lo dejas. No sé si ahora va a tardar igual o va a tardar menos. Pero si tú te fijas, amigo Leo, está viciando está bicheando dice dónde está aquí está encontrada tan 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 tarda tarda va a tardar igual que la primera vez así que vamos a dejarlo tranquilamente mientras que Ar, hace lo suyo yo hago lo mío que es el beber café y mientras te voy si quieres resumiendo no porque te, tengo más cosas que enseñar tengo más cosas que enseñar venga Mientras que Arlinus regenera el group, Arlinus ag agrega, ya que hemos descomentado la línea de OS Prover. Ah, también te digo que es, evidentemente, hay que tener OS Prover instalado. pacman os Prover. Te lo pongo de manera gráfica, OS, para que veas cómo se escribe caer. Es simplemente OS-Prover. Son cosas de Prover. Aquí en no, Andalucía. No, Pobre si dice prove, Probe, que le estará pasando al prove, Miguel, que hace mucho tiempo que no sale. Tra, na, na, na. <laughs> bueno, tienes que tener instalado OS Prober, que es quien se, quien se encarga de, de bichear, eh, tanto en AR, en Fedora, en todas las distros que tú quieras. Estamos, tienes que instalar OS Prober. Y aquí está, fíjate, fíjate, ha terminado. Dice, encontrada, encontrado, Fedora Dino 38, War Station Edition, pre-release en mi disco agregada boot Menu entry for wifi firewall settings que bien hablo en la madre mía que qué qué, qué, guapo bueno, pues soy bueno lo ha agregado como has visto y ya tengo una foto porque soy el hombre de las fotos y Aquí tenemos el nuevo grupo. Hostia, que foto más borrosa me ha salido. Yo sé que la he hecho con un iPhone. <laughs> porquería. Bueno, aquí vemos el grupo de Arch, como tengo, después de hacer esto, como tengo arriba y Fedora abajo. Aquí vemos una, dos, tres, cuatro entradas de, de, de Fedora. Cada entrada es un carnet distinto. Sai28, si Sai26, si Sai27, si Sai26, si etc. ¿no? El último, el de arriba, sería más moderno y según va bajando, sería el más antiguo. Funciona. Funciona, lo he probado hace dos minutos antes de empezar a grabar. Entro en AR y entro en Fedora. Al contrario, ¿no? Al contrario, lo que nos pasaba a ti y a mí, que el grupo de Fedora, sería este que cambia, ¿ves? Como cambia, aquí te pone la numeración de los carnes. Con este grupo de Fedora, ni tú ni yo podemos hacer nada, nada más que entrar en Fedora. No podemos entrar en AR. Pero este es el grupo de ARCH. ¿Ok? Y aquí ya sí funciona. Entonces, solución, que ARCH, resumiendo... Resumiendo, rápidamente, entras en la BIOS, pones Arlinus la primera en el, la prioridad de buteo. Prioridad de buteo, Arlinus la primera. Entras en Arlinus, Instalas OS Prover, evidentemente, sudo PAMAN, que OS Prober, supongo yo lo tendrás instalado. Instalas OS Prover, vas al archivito del group, sudo etc default group, descomentas la última línea. ¿Dónde estará la última línea? Vamos a abrir con Kai, que es esta, que la habíamos descomentado antes. Descomentas, guardas cambios y una vez que eh, guardas cambios, le corres el, el, el regenero del grupo de Arch para que agregue a Fedora. Sudo, grupo, me confie, pom pom, pom 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 pom. Y ya puedes entrar en Fedora y en Arch siempre, siempre evidentemente, siendo que Arch es quien se está encargando de... El buteo de Fedora y no a la inversa que es incompatible porque, porque Ars es AR, ¿no? Ar es ar, vamos a, a decir que AR es AR y ya está, a contra la calle. No a ti, Leo, sino es una cosa que yo digo siempre de manera general. Leo te sirve? A mí me ha servido. Si a mí me ha servido, a ti te sirve igual porque yo no creo que seas tú diferente a mí. Hombre, yo sí siempre soy un poco más guapo y todo eso, pero eso ya ha sabido por todo el mundo. <laughs> Venga, nos estaríamos viendo en otro vídeo y aquí tiene la solución. Y para próximas Leo, lo sabemos. Si queremos Arch y Fedora, Fedora y Arch Primero se instala Fedora y luego se instala AR que el grupo de, de AR si sí es compatible. Si el grupo de AR no agrega Fedora, simplemente descomentamos en NTC de Fal Group la línea de OS Prover eh, y regeneramos el grupo. Ojo, teniendo siempre OS Prover instalado. Correcto, correcto. Venga, nos vamos. Seguimos con el café. Chao. Uy, que no le doy bien. Venga. Uy, que no, no le doy bien. Venga, para arriba, venga. Ahora, ahora. ¿Dónde está el OBS? Ah, está en el segundo monitor. Chao.